Pues mira, esta idea del mural, pues ya tiene tiempo que vengo con este pequeño proyecto que hace ya varias legislaturas, que pues le había presentado a algunos presidentes, pero pues simplemente pues no hubo esa visión de crear este mural aquí en el recinto. Y bueno, la idea viene pues desde la creación, ¿no? De que pues este mural fue inspirado en el hecho de fortalecer más nuestra identidad quintanarroense, nuestras raíces mayas y por qué no el reclamo de la gente que debe tener a los gobernantes que en su momento están aquí en el Congreso del Estado. En el idioma maya le titulé Oxtun. Oxtun, pues, esa palabra maya pues no existe en sí, ¿no? Porque pues obviamente yo fui el que le di el nombre a este mural como eso. Lo creé de la forma de que, pues bueno, el mural tiene su base un katún, son de 20 años, y Osh, la palabra Osh, que son 3 años. Entonces dije, bueno, tengo acá una rueda, que es un engranaje, que cada 3 años viene cayendo, que le llame a eso, es lo que le llamo Oshtun. Como podemos ver aquí en el centro, pues un águila real, que es la que abraza a estos héroes que nos dieron identidad en el país de México, aquí en Quintana Roo. Y podemos ver a Andrés Quintana Roo, que es la persona que lleva el nombre a nuestro estado, y a su lado la mujer, Leona Vicario, su mujer, que luchó hombro a hombro. Y bueno, y del lado derecho de él se encuentran los 3 líderes mayas de la llamada Guerra de Castas, que podemos encontrar aquí igual a Manuel Antonio Ay, que está rompiendo las cadenas del yugo que los oprimían de esa esclavitud, con la frente en alto, ¿no? Podemos encontrar a Cecilio Chin, que está alzando en su mano tiene una antorcha encendida, que pues proclamando, ¿no? Pero con un rostro de sufrimiento, porque pues por el sufrimiento de que mataron a sus hermanos, ¿no? Sus hermanos, a su familia. Y bueno, de igual forma podemos encontrar a Jacinto Pat, que es uno de los líderes también que promovió esta lucha, porque tenía recursos, era un hacendado, y podemos verlo con uno de los pocos fusiles con los que él contenía. Y en su mano tiene el bastón de mando, que es lo que él hacía la parte negociadora. Entonces, pues que le valió mucho también el distanciamiento con sus hermanos, ¿no? Jacinto Pat. La obra central es esa parte, ¿no? Que donde se encuentra Andrés Quintana Roo, podemos ver que se encuentran los 3 símbolos de los 3 poderes de gobierno, que es el escudo de Quintana Roo, que representa al poder ejecutivo. Podemos ver a la espada y la balanza, que también representa al poder judicial, y la constitución, que se encuentra en la parte de abajo, que es el poder legislativo. Este es el único lugar donde aquí se reúnen los 3 poderes para realizar algún evento solemne o alguna toma de protesta o algún de bando, ¿no? Entonces, aquí es el único lugar donde ellos se reúnen, y es por ello que llevan, aquí están ellos, ¿no? Y obviamente la parte de los nopales para darle la importancia igual de la parte prehispánica. Me siento contento el que me hayan dado esa oportunidad de compartir un pedazo de lo que yo hago, dejar un recuerdo, porque obviamente sé que esta obra van a pasar muchos años, mucho tiempo, y por qué no va a pasar a la historia. Y bueno, la verdad que en este mural también quise incluir a la gobernadora Amaral Lezama, porque es la primera gobernadora en Quintana Roo en tomar protesta como gobernadora, y quise hacerlo porque, así como el maestro Elio en sus obras representó al presidente López Portillo, a Jesús Martínez Ross como primer gobernador, pues me toca a mí dejar constancia de lo que se llevó a cabo. Entonces, eso es una de las responsabilidades de un artista,
de dejar ese acontecimiento y plasmado. Y bueno, qué mejor lugar que hacerlo en este recinto. Y bueno, aquí estará para el recuerdo.